Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Geometría Diferencial 1. Ya casi ha terminado el tema de superficies. Lo que quisiera ver hoy es un poco un resumen de qué podemos decir acerca de las superficies en el espacio de Minkowski. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Si nos da tiempo de terminarlo, empezaremos con variedades en la siguiente sesión, y si no, daremos un par de sesiones más. Entonces, ya habíamos hablado curvas acerca del espacio. De lo que se trata es de dotar al espacio una métrica particular. Entonces, vamos a hablar un poco de este tipo de cosas. Generalizan la métrica de las superficies, estas métricas que cambian de punto a punto de forma continua, llamadas métricas. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es cómo describimos y cómo vemos a las superficies con la definición que tenemos hasta ahorita. En el espacio de Minkowski, ¿no? Hasta ahorita solo hemos lidiado con superficies que podemos pensar como subconjuntos del espacio euclidiano R3. Ahora vamos a pensar en el espacio de Minkowski R3-1, ¿no? Entonces, vamos a ir hacia eso. Continuamos. Vámonos al pizarrón. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hablar de superficies en el espacio de Minkowski. Entonces recordemos que estamos metidos en R3-1, que la métrica 1, ¿no? Con unos, si quieren, punto LX2, Y2, Z2, pues será menos X1, X2, más Y1, Y2, más YZ1, Z2, ¿no? Entonces es más o menos lo que queremos decir con la métrica de Minkowski, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vamos a definir una superficie en el espacio de Minkowski? Pues justo como lo estábamos haciendo en el espacio euclidiano, ¿no? Pues vamos a necesitar una función que tome valores en R2 y que nos arroje pues algún punto que viva en R3-1, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Pues lo mismo que le pedíamos a nuestras superficies en R3, que la diferencial de phi en p sea inyectiva o que cumpla la condición de rango maximal
y que exista la phi inversa restringida a algún abierto de la superficie, ¿no? Entonces, esta es una parametrización local. Lo mismo que hacíamos en el espacio. Ahora, ¿qué vamos a tener de especial aquí? Entonces, vamos a decir que una parametrización local de una superficie en el espacio de Minkowski es tipo espacio. Sí, la primera forma fundamental en cada punto es positiva definida. Vamos a decir que es tipo tiempo. Sí, la primera forma fundamental en cada P es y por último vamos a decirle de tipo luz o isotrópica. Isotrópica. Sí, la primera forma fundamental tiene rango 1, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver cosas un poco raras, ¿no? Entonces, ejemplos de esto. El hiperboloide de dos hojas. Es decir, esta superficie lo podemos describir como x1 cuadrado igual a x2 cuadrado más x3 cuadrado más 1. Esta es tipo espacio. El cono de luz, que eran los vectores en R3.1 que tenían norma de Minkowski o pseudonorma, si nos queremos ver muy, muy precisos, norma de Minkowski 0, es una superficie isotrópica. Y el hiperboloide de una sola hoja es una de tipo tiempo. Pero bueno, vamos a ver el siguiente lema. Una superficie es tipo espacio. Si para toda P en la superficie existe un vector tipo tiempo ortogonal, esto con esta producto punto Minkowski ortogonal. Una superficie S es tipo tiempo
Sí, a TPS. Y vamos a tener otras dos equivalencias, otros dos resultados equivalentes, o más bien análogos, para los de este tipo espacio y tipo luz o isotrópicos, ¿no? Vamos a tener que una superficie S es tipo tiempo si existe un vector tipo espacio ortogonal, vamos a ponerle M ortogonal a TPS, y S es isotrópica si existe un vector tipo luz. M ortogonal a TPS, ortogonal a la Minkowski, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer la prueba de eso. Entonces, consideramos el espacio tangente a S en P y tomamos un vector en R1, 3, R3, 1, ¿no? Entonces, caso 1, el plano tangente, bueno, TPS es tipo espacio. Entonces, elegimos una base ortonormal, digamos de B1, B2, y completamos. Bueno, este es tal que X es ortogonal según la norma de Minkowski, TPS, ¿no? Ok, completamos una base para R3,1 usando el vector X, ¿no? Ahora, X es ortogonal, pero probablemente tengamos que normalizarlo, ¿no? Entonces, salvo esa cosa, ya la hicimos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no pedimos esta condición? No pasa nada, no la necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces aplicamos Gram-Schmidt creo que me falta una M en Gram, no estoy seguro aplicamos el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt a X, ¿no? Entonces obtenemos digamos X gorro, tal que X gorro tiene norma de Minkowski 1 o más menos 1 y V1 1 es igual a X punto V2 igual a 0, ¿no?
sigue siendo el mismo producto. Entonces, Gram-Schmidt, y observamos que X es necesariamente tipo tiempo. De otra forma, no puede anularse el producto punto, ¿no? Entonces, por las mismas propiedades métricas de R3.1, está obligado el complemento de un espacio bidimensional tipo espacio a ser tipo tiempo, ¿no? Ok, ahora, si B1 es tipo espacio y B2 es tipo tiempo, entonces X es tipo espacio, usando el mismo argumento, perdón, X con Gor, ¿no? Seguimos usando ortonormalización de Gram-Schmidt de ser necesario, ¿no? Es tipo espacio. Ok. Y finalmente, si B1 es isotrópico, y B2 no es isotrópico, entonces X puede ser B1 siempre que B1 sea ortogonal a B2, lo cual es posible porque son isotrópicos, ¿no? Ok. Ahora, esto es suponer que es un sí y solo sí. Entonces, estamos suponiendo que la superficie es de tipo espacio. Entonces, si es de tipo espacio, su plano tangente va a ser tipo espacio y demás, ¿no? Entonces estamos, sí, solo sí, estamos en la ida y ahora vamos a hacer el regreso, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un vector ortogonal y basta hacer un par de observaciones sobre el álgebra lineal de las bases en R3.1. Entonces, primero observamos que el complemento ortogonal de un vector tipo espacio es un plano tipo tiempo, ¿no? Y lo mismo, observamos que para un vector tipo tiempo, el complemento ortogonal es un plano tipo espacio, ¿sí? Entonces eso es el correspondiente al caso 1 y 2. Y el caso 3, ¿no? Tomamos si X es un vector isotrópico, entonces no existe complemento ortogonal en el sentido clásico, puesto que X punto X es igual a cero, ¿no? En el espacio de Minkowski. Ok,
Ahora, Dicho eso, existe un plano ortogonal a X. No, no es su complemento ortogonal, pero es ortogonal a X y digamos, vamos a llamarle pi X. Lo que tenemos es que X pertenece a pi X, ¿no? No es su complemento ortogonal en el sentido, pero sí X es ortogonal a todos los vectores de ese plano, incluyéndose a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el producto de Minkowski nos va a producir ese plano, ¿no? De puros, y los pi x son tipo luz, son isotrópicos. Ya, ¿no? Entonces eso prueba el lemita. Y un corolario de esto es que una superficie tipo espacio tiene un único vector normal unitario de tipo tiempo. Dos, que una superficie tipo tiempo tiene un único vector normal unitario de tipo espacio. Y tres, una superficie isotrópica tiene un único espacio normal de dimensión 1 contenido en el tangente. En ese sentido, no son complementarios, ¿no? Ok. Entonces, un hiperboloide de dos hojas es tipo espacio porque tiene un vector normal tipo tiempo en cada punto. El de una sola hoja es tipo tiempo porque el vector normal es de tipo espacio y el cono de luz es isotrópico, ¿no? Entonces, un poco en el libro de Kunell viene este dibujo. A ver si me sale. Tienes tu cono de luz. Y dentro del cono de luz, pues vive el hiperboloide de dos hojas. Entonces, este es del tipo espacio. Y el hiperboloide de una hoja se los come a los dos porque es de tipo luz, ¿no? De tipo tiempo, perdón. Entonces, los.
Acuérdense, los vectores de tipo tiempo viven fuera del cono de luz y dentro los vectores de tipo espacio, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hablar de curvaturas. Entonces, si la superficie S es tipo tiempo o tipo espacio, ojo que aquí lo que hicimos fue probar que de alguna forma podíamos determinar la aplicación de Gauss, ¿no? Entonces, son de tipo espacio o de tipo tiempo. Existe un único vector normal salvo signo. Podemos definir el mapeo de Gauss. Por o como nu, que va de u en s 1 2, ¿no?, la esfera en el espacio de Minkowski, esto sí es tipo tiempo. Y si es de tipo espacio, va a ir de U en S2 así. Así. S2 menos 1. Si es tipo espacio. ¿Esto qué significa? Pues son, si estas de arriba son las X es en R1, 3, tales que esta es la S2, 1, tales que la norma cuadrada, ¿no?, de Minkowski de X es 1, y acá S-1, 2 son las X's en R3, 1, tales que la norma cuadrada de Minkowski es menos 1, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hablar nada más ahorita de superficies de tipo espacio, de tipo tiempo, ¿no? Entonces, en esas sí podemos definir el mapeo de Bayard o la aplicación de Bayard, ¿no? Que le vamos a llamar L y que no es más que menos la diferencial de nu, la presión aplicada, diferencial de una parametrización inversa, ¿no? Es decir, que cada elemento de la métrica, pues, phi parcial respecto de alguna cosa con el parcial respecto de la otra, ¿no? Ok. Luego, la segunda ¿no? Esta es la métrica y lo que vamos a hacer con la aplicación de Weingarten es aplicarlo a una X y una Y, ¿no? Aquí las X y Y otra vez son vectores tangentes. Entonces esto de aquí, pues no va a ser otra cosa que la segunda forma
aplicada X y Y por no. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de Weingarten. ¿Y quién es la segunda forma? Cuando aplicamos la segunda forma al phi U y phi B, esta es una matriz que le habíamos llamado en el caso euclidiano A, aquí le podemos llamar H, por la nu, y esto es como una epsilon por epsilon por phi v punto nu, ¿no? Y esto de aquí, esta epsilon, no es otra cosa que la norma del nu, ¿no? Que en un caso va a ser positiva y en otro caso va a ser negativa. Entonces, finalmente, ya hecho todo esto de aquí, podemos escribir la curvatura gaussiana en cada punto, pues simplemente como el determinante de la H y J sobre el determinante de la G y J. Es lo mismo que estuvimos haciendo, pero con un factor epsilon que es determina, ¿no?, si la superficie es tipo espacio o tipo tiempo. Ok, entonces, si E1, E2 son base ortonormal de TPS, entonces EI punto EI 1 es igual a epsilon I, ¿no? Es lo que vamos a tener. Y finalmente podemos hacer el siguiente cálculo. La curvatura la podemos escribir como epsilon 1 por epsilon 2 por la segunda forma en epsilon 1 en E1, E2 un punto la segunda forma otra vez en E1, E2 menos es E1, E2 y E2, E2 menos la segunda en E1, E2 punto la de E2, E1. Y la curvatura media es un medio por E punto la segunda forma en E1, E2, E1, perdón. No. Es, perdón, E1 por la segunda forma aplicada a E1, E2 más epsilon 2 por la segunda forma, y es una epsilon en E1, que es E2, E2. X1 E1.
aquí es E1. E1, E1. Ok. Entonces, ¿cómo se ven, por ejemplo, las superficies de revolución en el espacio de Minkowski? Entonces, otra vez, aquí vamos a tener distintas rotaciones dependiendo de la curva de la recta, el eje de rotación, ¿no? Del tipo de eje, ¿no? El tipo del eje pues lo determina el vector director de ese eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, una rotación tipo tiempo se ve típicamente como 1,0,0 coseno phi, seno phi, menos seno phi, coseno phi. Entonces, en este caso, las rotaciones alrededor de un eje tipo tiempo, pues es un caso claramente euclidiano, ¿no? O el tratamiento es euclidiano. Y la superficie que podemos construir con ese tipo de rotaciones, pues es una superficie tipo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos usando aquí? Que finalmente el eje de rotación va a ser ortogonal a la superficie. Entonces, ahí está. Entonces, una rotación tipo espacio se va a ver de la forma típicamente coseno hiperbólico de phi, seno hiperbólico de phi 0, seno hiperbólico phi, coseno hiperbólico de phi 0, 0, 1, ¿no? Entonces aquí está interesante porque el eje de rotación es una hipérbola, ¿no? Perdón, el eje de rotación, la trayectoria que hace un punto en la rotación ya no es un circulito como en el otro caso, sino un pedazo de hipérbola, ¿no? Y la rotación es tipo luz, se van a ver como 1 más pi cuadrada sobre 2, pi cuadrada sobre 2, pi menos phi cuadrada sobre 2, 1 menos phi cuadrada sobre 2, menos phi, 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 1. Ahí está. Entonces, vamos a tener asociadas a este tipo de rotación distintos tipos de superficie, ¿no? El tratamiento a partir de ahí es idéntico que en el que hicimos en el caso euclidiano, ¿no? Ok, entonces, superficies regladas. ¿Cómo se ven las superficies regladas en el espacio de Minkowski? Pues es idéntico al caso euclidiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las rectas euclidianas son rectas en el espacio de Minkowski, ¿no? Ojo, las rectas en R3 también son rectas en R3.1. Ok. Las desarrollables, por ejemplo, tenemos el plano, el cono, el
el cilindro y las superficies tangentes, ¿no? Son las mismas, salvo que en R3.1 estas superficies son mínimas, ¿no? Entonces, pues es algo especial, ¿no? De este conjunto. Finalmente vamos a ver algo interesante, que es el plano hiperbólico. Una superficie interesante. Entonces, vamos a tomar la siguiente ecuación: menos x1 cuadrada más x2 cuadrada más x3 cuadrada. Esto es en el Minkowski, igual a menos 1. Entonces, estos son ¿cómo se llama? Este hiperboloide, ¿no? Un hiperboloide de dos hojas. Entonces, consideremos una hoja de ese hiperboloide, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra hoja es completamente simétrica, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar un vector, ¿no? Que sea más menos x1, x2, x3. ¿No? Es el vector de posición salvo un signo, ¿no? Sí. No. ¿No? Esto significa que no es igual a menos la posición, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esta elección. Esta superficie es tipo espacio, ¿no? Y la primera forma fundamental es positiva definida. Este se ve como aplicar la segunda forma fundamental al no. Y la segunda forma fundamental en cualesquiera dos vectores, en punto P, es como menos x punto y por el vector no, ¿no? La curvatura gaussiana de esta superficie es en todo punto, es constante y en todo punto es no punto no, que es menos 1, ¿no? La curvatura media es un medio de la segunda en E1 más la segunda en E2 y esto es, haciendo las cuentas, menos nu, que es idénticamente menos 1. Ok. Entonces el hiperboloide se porta así. Ahora, ¿quién es el plano hiperbólico? Pues es el conjunto de vectores en el espacio de Minkowski, tales que tienen norma cuadrada
igual a menos 1, pero que además la x, la primera componente, es positiva, ¿no? Esto, junto con el producto de Minkowski en cada plano tangente, es llamado este plano hiperbólico. Es una superficie que tiene curvatura constante igual a menos 1, ¿no? Es un espacio de curvatura constante en ese sentido. Y además, ya nada más para acabar, ese es uno de los modelos de lo que se llama la geometría hiperbólica, ¿no? El quinto postulado de Euclides nos dice que por cada punto fuera de una recta pasa una única recta, lo podemos pensar de esa forma, que pasa una única recta paralela, ¿no? Pero la historia de ese postulado es que suena suficientemente raro, restrictivo, como para pensar que se trata más bien de un resultado. Un resultado que no es posible probar en el marco de la geometría euclidiana, y entonces eso nos dice que es igualmente ¿cómo se dice? Es igualmente válida desde el punto de vista lógico. Cualquier geometría que podamos hacer basándonos en alguna de las negaciones del quinto postulado, ¿no? Y una forma de negarlo es que no exista ninguna paralela, es decir, que todas las curvas se corten en algún punto. Esa geometría se llama la geometría proyectiva. Con una métrica le llamamos la geometría elíptica, ¿no? Y se realiza en la esfera. Y en el caso de la otra negación, es por cada punto externo a una curva, a una recta, pasa más de una recta paralela, ¿no? Entonces, ese es el caso de la geometría hiperbólica, ¿no? Tenemos varias paralelas y tenemos dos tipos de paralelas, y es una cosa bastante interesante, ¿no? Ahí les recomiendo un par de libros, un poco para ir revisando. Hay un libro muy bonito que escribió Antonio Lascurain, que corresponde con un curso que él daba a veces sobre geometría hiperbólica bidimensional. Y además está el libro de Ana Irene Ramírez Galarza, que se llama Introducción a la Geometría Avanzada, que escribió con José Seade, y que en uno de sus capítulos se dedica a estudiar distintas construcciones del plano hiperbólico. Y en ambos libros se estudia más o menos cuidadosamente la construcción de los grupos de simetrías, de el estudio de distintos objetos geométricos allí. No se meten a superficies, pero bueno, a los tipos de curva que se pueden definir allí, pero bueno, ¿no? Es un espacio de dimensión 2 con curvatura constante igual a menos 1, creo que el hiperboloide no es homogéneo en el sentido de no me creo si no es homogéneo o no es completo en el sentido de geodésicas. En eso tengo un poco de duda, pero el modelo más usado de la geometría hiperbólica es: tómate tu hiperboloide
la parte superior de tu hiperboloide de dos mantos y proyéctalo en un plano, ¿no? Y en esa proyección lo que te queda es un disco, el interior de un disco, y las rectas acá, que son unas curvas así, pues van a ser curvas así. Esta va a ir acá, por ejemplo, esta se va a ir así, ¿no? Entonces esas son curvas que son ortogonales al a la frontera del disco, ¿no? Entonces este también es un modelo proyectivo, en el sentido de que tenemos puntos en donde que determinan direcciones, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión distinta que corresponde a otro tipo de curso. De momento, este es la versión del plano hiperbólico que podemos dibujar en el espacio de Minkowski. Tiene ahí su importancia geométrica, y con eso terminamos la parte de superficies y nos vamos al menos una semana a tratar de ganar más dimensión, ¿no? Al menos un par de clases, ¿no? Tratar de ganar un poco más de dimensión. Vamos a hablar de superficies, de hipersuperficies, ¿no? Es decir, de espacios que podemos parametrizar dentro de Rn con dimensión más grande, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre variedades diferenciales, y espero poder definir al menos el plano tangente. No creo que me dé tiempo de hablar de la curvatura en este tipo de espacios, pero bueno, por el momento le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.